Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por su presencia. Mi nombre es Graciela Doria y hoy el presentador del webinar titulado Competencias Digitales y el Aprendizaje Servicio en Docentes de Educación de una Universidad Pública de la Ciudad de Lima en tiempo de SARS-CoV-2, el cual estará a cargo de Vladimir Carrión Ramos. Vladimir es magíster en docencia e investigación en educación superior por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y magíster en educación con mención en medición, evaluación y acreditación de la calidad de la educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Elegido como uno de los 25 maestros innovadores del Perú en la edición 2016 del certamen El Maestro que Deja Huella del Grupo Interban, siendo representante de la región de Lima y finalista de dicho evento. Formador de docentes en distintos programas del MINEDU, experto y asesor en la elaboración de tesis, competencias digitales y el uso de las nuevas tecnologías para el aprendizaje. Indicarles que al finalizar el webinar habrá una breve encuesta para responder y también habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat en el transcurso de la presentación. Recuerden que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIEUPC2022. Y los invitamos a seguir nuestras redes sociales en Instagram, LinkedIn, YouTube como Innovación Educativa UPC y en Twitter como Innova Educa P. Damos inicio al webinar. Bienvenido, Vladimir. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, amigos de la UPC y estimados colegas. Bien, el día de hoy, como lo dijo la señorita Graciela, vamos a hablar una metodología educativa que puede enriquecer y apoyar el trabajo de competencias digitales, una competencia profesional que exige el siglo XXI. Bien, entonces vamos a empezar. ¿En qué consistió esta investigación de manera breve? Bien, antes voy a compartir pantalla. ¿Listo? Vamos a compartir. Listo, miren, colegas. Entonces vamos con el tema. Como le comentaba, las competencias digitales surgen ahora en este tipo de pandemia con fuerza. La pregunta era si los docentes de la Facultad de Educación que forman profesores estaban preparados o poseían estas competencias. Entonces, en el presente 2020-2021 apareció el COVID, confinó a todo el mundo. Esa es la gran verdad. Entonces, la educación se vio afectada por este hecho. No solamente la educación, también el entretenimiento, la salud, la economía. Afectó a todos los campos, pero en especial la educación. Muchas universidades estuvieron preparadas, otras no. Entonces, ¿las escuelas habrán estado preparadas? Surge otro interrogante. ¿Los docentes habrán estado preparados? Entonces, acá cobra protagonismo las tecnologías de la información y la comunicación. Ya tienen que ser usadas para desarrollar aprendizaje con los estudiantes. Pero surge la pregunta. Miren, más preguntas. ¿El docente de educación secundaria, primaria, inicial, estaba preparado? Y lo que nos lleva a otra pregunta. ¿El docente universitario que forma profesores de educación, estaban preparados? Porque mayormente el profesor de educación universitaria está alejado de las aulas escolares. No conoce el bullicio, la impertinencia, a los padres de familia, están alejados. Entonces, muchos factores o variables afectan a este tema. Entonces, la tecnología y la información y la comunicación cambian. Se convierten en la tecnología del aprendizaje y el conocimiento. O sea, ya no van a ser solamente para informarme y comunicarme. Van a ser usadas para el aprendizaje y para producir nuevo conocimiento. Pero esto exige que si un docente va a trabajar con las tecnologías, tenga que poseer competencias digitales dentro de sus competencias profesionales. Por lo tanto, surge el nuevo interrogante. ¿El docente de educación conocerá metodologías activas para utilizar las tecnologías? Entonces, esta investigación la hicimos el año pasado, el 2021, y voy a presentarle dos principales preguntas. La primera era, ¿cómo se perfilan las competencias digitales en los docentes de educación de una universidad pública de la Ciudad de Lima? ¿Su perfil será alto, bajo, intermedio?
Y también conocer si se relaciona con otra variable, el aprendizaje servicio, una nueva metodología educativa que puede enriquecer las competencias digitales. Entonces, vamos a trabajar dos problemas. Por lo tanto, los objetivos fueron los siguientes. Diagnosticar cómo está el nivel de competencias digitales en los docentes de educación, porque lo forman profesores, y identificar también la relación entre competencia digital y aprendizaje servicio. Si el docente de educación lo conoce y lo puede enlazar para formar a sus estudiantes las competencias digitales que le permiten desempeñarse en este siglo XXI. Bien. Vamos a lo primero. Vamos a definir qué es competencia digital. Entonces, nos basamos en Latinoamérica se basa mucho en Tobón, como el gurú de las competencias. Tobón define las competencias como un proceso complejo de desempeño, donde la persona actúa con idoneidad y responsabilidad. ¿Por qué proceso? Porque tiene un inicio y un final. ¿Por qué complejo? Porque el estudiante va a movilizar todo su pensamiento, sus recursos, su conocimiento. ¿Por qué desempeño? Porque va a evaluarse su actuar en un contexto determinado, en una realidad determinada. Tiene que ser idóneo y también responsable de su actuar. Entonces, partiendo de este concepto o definición de Tobón, vamos con la definición de competencia digital. La competencia digital, yo le comento que se comienza a hablar en 2006 en Europa. En 2006 en Europa comienza a hablarse de competencia digital. Y la recomendación es incluirla dentro de las competencias profesionales. Entonces, basándonos en el estudio de 2018 del Instituto Superior de Tecnología Educativa de España, la competencia digital la podemos definir como el uso creativo. Miren, creativo, crítico, hay que tomar conciencia, seguro de las tecnologías. Y la tecnología, llámese celulares, tablets, computadoras, programas, aplicaciones, etc. ¿Para qué? Para el quehacer diario, para el entretenimiento y también para el aprendizaje. Donde el estudiante y docente o profesional de educación puede usarla para informarse, comunicarse, aprender, diseñar materiales, compartir conocimiento. Entonces, miren, la competencia digital no solamente se engloba al manejo de las tecnologías, no, va más allá. Por lo tanto, aparece dos conceptos llamado por Martínez y Echevarría, saber y sabor. Toda competencia tiene que tener el sabor y el saber. Saber y sabor. ¿A qué se refiere? El saber significa que el estudiante de educación y el docente de educación tiene que dominar el contenido, el conocimiento. Y también el procedimiento. Saber y saber hacer. Ahí está el saber. ¿Y el sabor a qué se refiere, Vladimir? El sabor se refiere a que el docente y el estudiante de educación debe saber estar, cómo se comporta con la comunidad, y el saber ser, si también se evalúa y conoce sus debilidades y potencialidades. Entonces, partiendo de todo esto, ¿cuáles son las áreas de la competencia digital que debe dominar un docente? La primera, información y alfabetización digital. Acá viene una cosa anecdótica, le comento, porque muchos docentes confunden y creen que por tener alfabetización digital ya tienen competencia digital. No. La alfabetización digital se refiere, colegas, a cómo manejamos los celulares, las tablets, los programas informáticos, las aplicaciones. Hasta ahí nomás. Yo domino esa parte. Sé conectarme al WhatsApp, a buscar videos, a compartir información, entrar a mi correo, a manejar el Zoom. Perfecto. Y la información es cómo yo selecciono la información válida de la web. Selecciono, adecuo, adapto, me apropio la información y la comparto. Es la primera dimensión. La segunda dimensión se refiere a comunicación y colaboración en línea. Entonces, ¿cómo el docente y el estudiante de educación puede compartir información importante, profesional, a sus colegas o pares académicos? O sea, no significa compartir correos o compartir información de entretenimiento, no. Sino cómo comparto información profesional que me sirva para información continua. Entonces, como le decía, hay varias dimensiones y muchos reducen solamente a la primera, que no es la primera.
La tercera viene resolución de problemas. ¿A qué se refiere esta dimensión importantísima en la competencia digital? Se refiere que el docente es capaz de resolver problemas con ayuda de la tecnología. Por ejemplo, un docente necesita saber algún programa estadístico para su tema de investigación. Entonces, se ve la necesidad de obligación de meterse un curso que le enseñe este programa estadístico. Pero el docente también puede indagar por internet manuales, tutoriales para manejar paquete estadístico, para declarar videos. Entonces, viene acá el ensayo de error, la indagación del docente. Tengo un problema, ¿cómo lo resuelvo? Con la ayuda de la tecnología. Seguridad en la red se refiere a cómo el docente y estudiante de educación se comportan en la web. Un comportamiento adecuado, donde, por ejemplo, pongan el nombre del colega o del estudiante y sabemos qué perfil profesional vende por internet. ¿Me voy a entender? O sea, si yo pongo, por ejemplo, Vladimir Carrión, ¿qué me dice la web de Vladimir Carrión? Es importante que los docentes y estudiantes de educación trabajen en seguridad en la red. Y la última dimensión, que es la más elevada, el nivel más alto de dimensión, es creación de contenidos digitales. Entonces, el docente será capaz de crear algún programa, alguna aplicación informática, algún material a compartir en la red, o necesita un diseñador instruccional para que le haga esto. Si el docente domina las 5 dimensiones de la competencia digital, podría invadir el campo de los diseñadores instruccionales. Porque muchas universidades actualmente recurren a los diseñadores instruccionales como salvadores. Porque el docente no tiene, creo que podría decir, la intención o la curiosidad de invadir sus competencias digitales. ¿Entienden? Bien. Entonces, en resumen, competencia digital agrupa conocimiento, procedimiento, actitud. ¿De qué? De la tecnología. Es el uso apropiado de las tablets, celulares, de las redes sociales, aplicaciones, programas, etcétera, para aprovecharla de manera crítica, segura y creativa. Crítica porque reflexiono. Tiene que reflexionar sobre lo que está usando. Segura porque tiene que cuidar su imagen profesional, lo que se vende por las redes sociales. Creativa porque va a innovar en el campo de educación. Necesito formar a mis estudiantes. ¿Qué programa, qué aplicación uso con ellos? Porque esto se vio también en la pandemia. Muchos docentes en esta universidad que hice el estudio trasladaron las clases presenciales o físicas a estas clases remotas. Confundieron, pensaban que lo mismo que hacían en la pizarra lo iban a hacer en la computadora. Y esto causó muchas veces fracaso y decepción, tanto en el docente como en el educando. Bien. Entonces, haciendo una introducción a competencia digital, vamos a esta metodología que le comentaba que hay que usarla para potenciar la competencia digital. ¿Qué es el aprendizaje de servicio? Muchas veces confundido como trabajo comunitario, servicio a la comunidad, trabajo de campo. No, no es así. El aprendizaje de servicio se basa en ella, sí. Toma del trabajo de campo algo, toma del servicio a la comunidad algo, del trabajo solidario, pero lo voy a enriquecer ¿con qué? Con la parte pedagógica, con una intención pedagógica al lado social. Mejor entender. Entonces, el aprendizaje de servicio es una metodología que se está usando desde hace más o menos 20 años atrás en Europa, ya ingresó al Perú, pero todavía no con la fuerza necesaria. El aprendizaje de servicio también se basa en el aprendizaje basado en problemas, en el aprendizaje basado por proyectos, en el trabajo en equipo. Son su base, su fuente. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Que no se queda solamente en la idea, sino que busca resolver el problema y lo soluciona. Miren, el aprendizaje de servicio va a detectar un problema en la realidad que va a trabajar y lo va a solucionar. ¿Cómo es esta idea? Se basa en 4 dimensiones: pedagógica, política, social y psicológica. La pedagógica se refiere a cómo el aprendizaje de servicio puede convertir al estudiante en protagonista, pero no protagonista en el aula, sino protagonista en su realidad. Yo vengo a enseñar, ustedes vienen a aprender y vamos a producir. Dimensión política, ¿por qué? Porque el estudiante tiene que identificar las necesidades reales de su comunidad y participar en la solución de ellas. Social, ¿por qué? Acá viene la parte importante de la educación. Solidaridad.
todo tiene un costo, que es el conocimiento, pero va a ser solidario con su comunidad. Y psicológica es porque queremos ver cómo el estudiante va a reaccionar cuando trabaje el aprendizaje-servicio. Entonces, la idea es unir aprendizaje-servicio con competencias digitales. Unimos lo pedagógico, lo tecnológico y lo social. ¿Para fortalecer qué cosa? Sí, en la competencia digital en el docente y estudiante de educación. Porque ellos son los encargados de transmitir saberes, procedimientos y actitudes a miles de educandos cada año. Entonces, vamos. Acá le decía a usted, resumiendo, que el aprendizaje de servicio se basaba, bueno, en aprendizaje por proyectos, por problemas. Es un aprendizaje cooperativo, colaborativo. Busca la innovación, el emprendimiento en los estudiantes. Es innovador, así que busca modificar la realidad del estudiante, el entorno que le rodea. Y también, como decía, colegas, se basa en servicio comunitario, en iniciativa solidaria, pero mira la diferencia en el cuadro que le muestro, o en la tabla. En un servicio comunitario hay mucho servicio, poco aprendizaje. En un trabajo de campo hay poco servicio, mucho aprendizaje. El aprendizaje de servicio une todo. Va a haber mucho servicio y mucho aprendizaje. Va a elevarlo. Bien. Vamos a la metodología del estudio que le hicimos el año pasado. Fue un estudio descriptivo, correlacional, enfoque cuantitativo, no experimental, transversal. Nuestra producción estuvo formada por 111 docentes de la Facultad de Educación de universidades cercanas de Lima. Usamos dos instrumentos: el cuestionario de autopercepción de la comunidad digital y el cuestionario para la valoración de proyectos de aprendizaje servicio. Ambos obtuvieron un alfa de Cronbach de 0,84, lo hace confiable. El otro obtuvo 0,87, confiable también. Y una validez de Aiken de 0,94 el primero y 0,95 el segundo. Entonces, los instrumentos fueron confiables y tenían validez. Vamos con nuestra contraste hipótesis. Le voy a resumir algunas hipótesis trabajadas nomás, dos en sí, una descriptiva y una correlacional. La primera era, la planteamos así: para nosotros, cuando pusimos el experimento, la investigación en la universidad pública, planteamos que existe un nivel avanzado en el perfil de competencias digitales en docente de educación. Dijimos, los docentes de la Facultad de Educación tienen un perfil de competencia alto. Pero no fue así. Un 73% de la muestra, como la muestra en la diapositiva, obtuvo un nivel medio. Entonces, un profesional de educación que forma docentes no puede tener una competencia profesional nivel medio. Entonces, acá viene algo grave. Solamente se puede transmitir lo que se domina. Si yo no domino algo, no puedo transmitirlo. Entonces, los docentes tienen un nivel medio que es preocupante, es urgente y tiene que ser atendido cuanto antes. Puede haber varios factores, porque tengan un nivel bajo, una actitud negativa hacia las TICs, un encasillamiento, o sea, encasillaron a trabajar en lo presencial nomás, no quisieron explorar las tecnologías. ¿Cómo podemos solucionar esto? Fomentando que el profesor de educación, el que forma docentes, empieza a usarla para el error, para la investigación, aprovecharlas. Que emplee las redes sociales para fomentar la discusión. ¿Se imaginan a los docentes usando redes sociales para fomentar la discusión, para compartir información profesional? Entonces, que el docente de educación tiene que dejar de ser consumidor y convertirse en productor de tecnología. ¿Ya? Entonces, fue preocupante la primera hipótesis encontrada, tuvimos que rechazarla. No existe un nivel avanzado, un nivel medio, y es preocupante. Y ustedes ven en esta tabla que en las cinco dimensiones todos tienen un nivel medio. Acá en la primera, los docentes sí dominan algo del manejo de las redes sociales, del Zoom, del Moodle, de los celulares, porque tuvieron un 89% en alfabetización digital, pero en nivel medio. Todo en nivel medio. Lo ideal hubiera sido que casi un 100% sea a nivel alto. Acá viene lo preocupante. Pero lo bueno es que sí existe asociación entre competencia digital y aprendizaje servicio. Aplicamos la prueba chi cuadrado para ver la asociación de variables
y sí digo probó. Se asocian las dos. Competitividad digital con aprendizaje servicio. El valor alcanzado fue 0.042, menor que 0.05. Entonces, si el aprendizaje servicio como metodología educativa tiene relación con la competitividad digital, significa que se puede ser usada para potenciar y elevar la competitividad digital en los docentes de educación, que tienen la responsabilidad de formar a los futuros profesores que van a invadir el campo de la educación inicial, primaria y secundaria. Le comento algo más. El año 2020 se hizo el mismo estudio, pero en los estudiantes. Y los estudiantes tuvieron un nivel bajo en competencias digitales. Entonces, eso fue el 2020. El 2021 la aplicamos para los docentes. Tienen un nivel medio. Entonces, vemos por qué tienen un nivel bajo y medio. Hay una relación, pues. Ahora, vamos al punto. Ya conozco qué competencia digital. Ya conozco qué es aprendizaje de servicio. Ya he visto los resultados de la investigación. Un nivel medio, preocupante, competencia digital. Pero hay una buena noticia. Hay una relación entre aprendizaje de servicio y competencia digital. Entonces surge la discusión. ¿Cómo trabajarla? Vamos acá. Miren, queridos colegas. Como sabemos, las competencias digitales tienen 5 dimensiones. Y las 5 tiene que el docente de educación conseguir un nivel alto. Para transmitir a sus estudiantes el nivel alto, ellos lo llevan a sus colegios el nivel alto. Entonces, ¿qué pensamos acá? El aprendizaje servicio como metodología innovadora, introducirla en el desarrollo de competencias digitales. Vamos primero, a ver, ¿cómo sería, Vladimir? Información digital significa manejo de dispositivos tecnológicos y búsqueda y selección de información validera en Internet. Entonces, el docente de educación con sus estudiantes puede trabajar talleres en su comunidad educativa. Puede ir a otra facultad de educación, ir a otras facultades de ingeniería, de medicina, para impartir talleres gratuitos de manejo de dispositivos tecnológicos y de búsqueda y selección de información validera. Porque el aprendizaje de servicio, antes que me olvide, tiene 4 pasos importantes. El primero es identificar la necesidad real de la comunidad. Identificar la necesidad real de la comunidad. Segundo es diseñar un plan. En este plan hay que buscar alianzas con instituciones, con municipios, etc. La tercera es ejecutar el proyecto con participación de todos los estudiantes y comprometiendo a la comunidad. Y la quinta, la celebración. Pero para mí, ¿cómo es celebración? La celebración viene con la evaluación. Evaluamos pros y contras y hacemos la certificación. Porque necesitamos también certificar. Entonces, miren, aprendizaje servido con medios digitales, formamos mejores personas, mejores profesionales. Entonces, como les decía, podemos hacer talleres. Vemos que en educación, por ejemplo, los docentes de educación tienen bajo nivel o nivel medio de competencias digitales. Por lo tanto, los estudiantes también tienen bajo nivel. Entonces, puedes hacer alianza con escuelas, con municipios o otras instituciones para crear talleres. Cómo manejar las aplicaciones para educación, cómo manejar el Zoom, cómo crear aulas virtuales en Moodle. ¿Se dan cuenta? Entonces, podemos manejar aplicaciones, programas informáticos para la educación. Segundo, comunicación y colaboración en línea. Vladimir, ¿cómo el aprendizaje de servicio puede entrar en esta dimensión? Le decíamos que la comunicación y colaboración es que el docente comparte información o comunica a su comunidad virtual información profesional válida para su mejora, para su enriquecimiento. Entonces, acá también se pueden crear talleres o programas. ¿Se imaginan que los estudiantes de educación, de la mano de su docente, puedan crear talleres o programas de educación continua para crear comunidad virtual de aprendizaje, crear páginas de internet para subir información válida de educación, crear blogs, crear canales de YouTube para elaborar videos digitales educativos? Entonces, uno no solamente basta con manipular la herramienta tecnológica, sino que esta herramienta me sirve para comunicar información válida. Entonces, habría 2 talleres ya. Primero taller, información y alfabetización digital. Segundo taller, comunicación y colaboración en línea. Creación de comunidades virtuales de aprendizaje. Con la comunidad. ¿Se imaginan
que los estudiantes de educación con sus docentes vayan a una, por ejemplo, a un albergue de ancianos y le enseñan a manipular los celulares o las tablets de manera para recordar y formar más, mejor, formarse mejor o enriquecerse, o ir a un centro, como decía, un centro de un asentamiento humano y hacer talleres para educarse en salud, crear comunidades virtuales de salud para nutrición o cuidado contra el SARS-CoV-2, que es el COVID. Te mando talleres. El tercer taller, colega, sería resolución de problemas. Acá viene el punto más importante de la dimensión, es el equilibrio, es la tercera por eso. ¿Cómo hago que el docente y el de educación enseñe a su comunidad a resolver problemas apoyada con la tecnología? Ahí tiene que detectar cuál es la dificultad. Por ejemplo, un estudiante o docente de educación puede indagar en otra facultad y ver si en esta facultad de otra universidad hay carencia de algo. Por ejemplo, voy a ir a una escuela de posgrado, imaginemos, hace una encuesta y detecta que los estudiantes de posgrado muchas veces no terminan su tesis porque no dominan la parte estadística. Han detectado, no dominan la parte estadística. Entonces, van a crear talleres para sobre manejo de SPSS, STATA, Atlas T, programas estadísticos que le permitan culminar su tesis. Pero para eso antes el estudiante y el docente de educación tiene que explorar estas herramientas o estos programas informáticos. Entonces, Vladimir, ¿cómo lo va a dictar si no domina? Pues por ese error. Entra acá. Primero en la información y alfabetización. Si hoy el alumno ha detectado una carencia en programas estadísticos, pues se preparará y lo llevará a esa escuela de posgrado. Hablará con la unidad de posgrado de su universidad y le impartirá el taller gratuito sobre manejo de SPSS, STATA, Atlas T, etc. Porque es un problema. Ustedes, si alguno de ustedes en este posgrado, sabrá que uno de los principales problemas es que no dominan los programas estadísticos. O puede ser también la redacción APA. He detectado que en el posgrado no tienen problema para el formato APA. Ahí está. Otro importante es la seguridad en la red. Acá tienen que ser talleres, los docentes y sus educandos, cómo trabajar los profesionales o su comunidad en cuidar su privacidad, su vida privada en las redes sociales. Cómo tener una conducta legal, ética, con las TICs. ¿Qué debo publicar? ¿Qué no debo publicar? Mejor entender. Entonces habrían muchos talleres a trabajar con el aprendizaje de servicio, que enriquecerían la comunidad digital en el estudiante de educación y en el docente de educación. Y la última, como le decía a usted, la más elevada, es la creación de contenido digital. Esta dimensión es la más importante porque ya permite que el alumno y el docente de educación no sea un consumidor nomás, sino un productor ¿de qué? De software, de programas, de aplicaciones, de tutoriales, de videos, de material didáctico virtual, etc. Entonces, es importante que el docente de educación que está formando futuros profesionales del siglo XXI, que exige que dominen las tecnologías, porque esta educación híbrida se va a quedar ya, dominen la tecnología para la educación. Y para dominarla, una buena alternativa es usar el aprendizaje de servicio como metodología innovadora. Resumiendo, queridos colegas, no porque un docente use las tecnologías significa que tiene que cometer digitales. Yo he escuchado, yo conozco el manejo del Zoom, el manejo del Blackboard, el manejo de mi celular, pero no me aseguro la adquisición de comunidades digitales. Estás en la primera nomás, en la primera dimensión. El hecho de que los estudiantes hayan nacido y convivan con la tecnología no garantiza que posean comunidades digitales. No porque un estudiante se llama nativo digital, otros llaman aprendiz digital, pero no me asegura que domine las comunidades digitales. Es como le decía usted, el docente está manipulando ya actualmente la tecnología para sus clases remotas, pero no me asegura que tenga competencia digital. Y la efectividad en el uso sí está relacionada con el nivel de competencia digital que posea. Entonces, colegas, necesitamos que el docente domine lo tecnológico
lo pedagógico, incluye lo social. Tres en uno: tecnológico, pedagógico y social. Para fortalecer la huella digital, tanto en su formación profesional universitaria como para su comunidad. El aprendizaje, servicio empleado como estrategia educativa va a fomentar una mejora, colegas, en su competencia. Va a ser a largo plazo, sí, pero es necesario introducir, o que la Facultad de Educación introduzca el aprendizaje, servicio como metodología educativa. Voy a entender, colega. Tiene que estar ya. Bien, esta es toda la investigación que se hizo el año pasado. Voy a dejar de compartir para ver si hay alguna pregunta y contestarlas. Gracias, colegas. Buenas tardes. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Si alguna consulta, colegas, estoy dispuesto a responderla sobre esto de las comunidades digitales, que lo medimos en profesores de una universidad pública del Cercado Lima, de la Facultad de Educación, y como les mostraba, los números eran preocupantes. Casi más del 70% obtuvo un nivel medio de comunidades digitales. Y también obtuvieron un nivel bajo en cuanto a conocimiento de aprendizaje de servicio. O sea, los docentes de educación no conocen el aprendizaje de servicio. Paul le decía que hay que introducirlo. Manuel, sí, ya levantó la mano el profesor Manuel León. Vamos a darle acceso para que pueda. Perdón, un momento. Manuel León, le voy a dar el acceso. Ay. Ok, le voy a dar permiso para que pueda usar el micrófono. ¿Lo escuchamos, Manuel? ¿O puede hacernos llegar la pregunta a través del chat? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, escuchamos, profesor Manuel. Ah, ya, perfecto. Gracias, Graciela. Profe, la verdad que por lo menos a mí me ha suscitado mucha autorreflexión, muchísima. Más de lo que yo esperaba realmente. Así que yo agradezco esta investigación que ha sido solidario en compartirlo con todos los colegas. Va entonces ahora mi pregunta, por favor. Conozco de muchos colegas que yo asumía que habían dado un paso más adelante que yo, por ejemplo, y que son muy buenos streaming. Seguramente he escuchado esa palabra, ¿no? Y yo pensé que ese podía ser el último nivel al que usted se refirió en la charla de hoy día. Pero creo que estoy equivocado, ¿no? ¿Me podría comentar qué virtudes pueden tener estos profes streaming y qué otra recomendación práctica nos podría dar en el manejo del audio y video? Por lo menos creo que como una parte básica de todo esto que debemos aspirar a futuro. Muchas gracias. A usted, profesor Manuel. Y a mi colega, les comento. Lo primer punto es, por ejemplo, cuando hablamos de las competencias, es el manejo de dispositivos tecnológicos. Ustedes han visto que muchos profesores en la universidad y en las escuelas se vieron obligados por el COVID a invadir la tecnología. Y muchos se vieron en estos últimos años que los colegas comenzaron a subir videos educativos. Sin darse cuenta, se convirtieron en influencers. Porque ya tenían comentarios en su video, ya tenían vistas. Pero ahí no es la idea. Pues ya hice mi video de mi clase con mi pizarrita, lo hice en influencia. O sea, soy un influencer educativo. Perfecto. Ya superó la primera, que es la alfabetización, va a comunicar y colaborar. Perfecto. Tenía un problema, lo resolvió. Mis alumnos no entienden el curso de matemática, de ciencia. Voy a hacer un video. Resolvió un problema. Tercera, ya va. La cuarta, seguridad. Aprendió a transmitir contenido válido. Ya no comparte solamente entretenimiento, sino educación. Van cuatro ya. Y la quinta, creó un video. Creación de contenido digital. ¿Se dan cuenta?
La pandemia obligó a muchos docentes a trabajar su competencia digital sin darse cuenta. Tuve que aprender a manejar el YouTube, subir un video, agarrar mi cámara, mi celular. Alfabetización tecnológica. Informarme. Comunicar y colaborar. Lo compartí a mis estudiantes. Y no solamente a mis estudiantes, para todo Internet. Seguridad en la red. Aprendí a cuidar mi imagen. Resolución de problemas. Resuelvo problemas, pues ya aprendí a manejar. Mis alumnos entienden un tema. Oye, en la tecnología está también la solución. Y la quinta, crea contenido digital. Entonces, es importante cómo el docente va a invadir la tecnología y convertirse en un influencer. Entonces, colegas, ¿qué significa esto? Si yo conozco una herramienta, una aplicación, un programa informático, tengo un material, hay que compartirlo. Hay que compartirlo, compartirlo. Así creo mi identidad digital. Mi identidad digital. Por algo las universidades publican las tesis, sea de pregrado o de posgrado. Entonces yo puedo buscar a un profesor y sé que está publicado, está creando su identidad digital sin que se dé cuenta. Entonces es importante, colegas, que los docentes sean streaming, sean influencer, pero que invadan, que invadan, que invadan el mundo de las TICs. Pero Vladimir, me pueden decir alguien, yo no conozco, no sé, que alguien me enseñe. No. Acá aprendemos sobre con qué. Dos palabras mágicas. Ensayo y error. Nada más. Ensayo y error. ¿Cómo es eso, Vladimir? Ustedes deben tener algún sobrino o hijo pequeño o aún no tendrán un nieto. Y se dan cuenta, denle el celular. Lo manejan rapidísimo. No leen el tutorial. Yo me acuerdo cuando me compré mi primer celular allá por los finales de los 90, tenía que leer el manual. ¿Cómo funciona? Los adolescentes de ahora no leen el manual. Porque han nacido con la tecnología. Ensayo y error. A ver, esto. Entonces, igual, los docentes tenemos que tomar ensayo y error para manejar la tecnología. Y si no hubiera, Vladimir, ensayo y error, me pierdo. Hay cientos, por no decir miles, de tutoriales que han subido otros colegas. Yo le comento algo. Yo aprendí a manejar el SPSS en tiempo de pandemia por internet, por YouTube. Descargué el programa y dije, ahora, meterme un curso. Y no, por eso y error, no me salía. Busqué YouTube tutoriales, tuve la paciencia. Qué fácil es. Entonces, cuando alguien me dice, Vladimir, ¿me puedo hacer mi tesis SPSS? Claro. Y ya tengo algo. Por eso y error, nada más, colegas. Ahora, para audio y video, hay cientos de programas. Yo recomendaría, los de fácil manejo son los de que están en idioma español. Y más que buscar algún programa, yo recomendaría el uso del celular. Ahora los celulares son de alta gama que permiten grabar videos. Y acá viene un caso importante. Los profesores de educación, docentes de educación, que están formando futuros profesores, tienen la obligación ellos, de sus alumnos, a convertirlos en influencers educativos. Quiere decir, a sus estudiantes de educación, imaginemos, una exposición van a ser de pedagogía crítica o pedagogía reflexiva, o aprendizaje por descubrimiento. Seleccionar a cada alumno un tema y decirle, vas a grabar un video tutorial en YouTube. Pero yo sí, profesor, pero mi privacidad. No es tu privacidad ya. Tú tienes que invadir el campo del Internet, el mundo del Internet. Entonces, vas a manipular la herramienta, aplicación tecnológica. Vas a comunicar y colaborar con las redes sociales, porque ese video también lo vas a compartir en tus redes sociales. Resolver un problema con las TICs y crear contenido digital. Gracias. ¿Otra pregunta? Gracias, Vladimir. Antes de continuar con la ronda de preguntas, vamos a pasar una encuesta. ¿Sí? Vamos a compartir. Kelly, ¿podrías ayudarme enviando la encuesta? Tengo aquí un mensajito. A ver, acá me escriben identidad digital, colegas, interés de concepto. Que identidad digital hay que construirla porque es peligroso. Ahora los jóvenes universitarios no manipulan, no manejan su identidad digital y suben contenido inapropiado o tonto por internet. Y no se dan cuenta que esto queda grabado en la memoria caché de los buscadores. Imaginemos que en unos 10 años el estudiante quiere buscar trabajo, aparece en la memoria caché. ¿Qué tontería hizo en la vida universitaria?
todo es importante manejarlo para, porque tenemos que formar profesionales idóneos. Acuérdense que competencia, según Tobón, es un proceso complejo de desempeño, en un actuar idóneo en su contexto, con responsabilidad. Entonces, una competencia profesional a trabajar en este siglo XXI es la competencia digital. Y los docentes de educación de todas las facultades están en la obligación de dominarla para transmitirles a sus educandos, que son futuros docentes. Sí, un momento, estamos teniendo un inconveniente para enviar la encuesta. Mientras, si se animan, pueden por favor ir dejando sus preguntas por el chat o levantan las manos y le habilitamos el permiso para que puedan usar el micrófono. Sí, colega, cualquier duda, consulta, por favor, en el chat o... Okay. Yo he comentado también, colega, que, por ejemplo, se manipula mucho o se manosea mucho el término nativo digital. Cierto. Pero ya no se maneja este concepto. El especialista Gallardo, que es peruana y creo que radica en España, ella lo considera no nativo, hay que considerar aprendiz digital, porque tanto los adultos como niños, adolescentes, conviven y aprenden lo digital. Entonces no son nativos nomás, pues un docente es aprendiz digital, un estudiante es nativo digital, no, es aprendiz digital. Entonces es el término nuevo, ya no nativo digital, hay que llamar a todos aprendiz digital. Bien, bien. Me dicen que ya se lanzó la encuesta. Por favor, respondan a los docentes de la UPC. Por favor, mencionarles que es importante que completen hasta la parte final si es que desea se les considere sus horas de capacitación. Cualquier duda, colegas, estoy dispuesto a responderle. Como le decía, estos datos de esta investigación son preocupantes, porque es una universidad que se considera la decana de América y está formando profesionales. ¿Cómo están los educandos de esa época que han salido a ser profesores en época de pandemia? Claro, tiene una ventaja que convive con la tecnología, pero no más segura que posean las comunidades digitales. Un error también común que hablamos nosotros es decir clases virtuales. No son clases virtuales, son clases remotas. Clases remotas. Clase virtual sería... si yo creo algún avatar o alguna animación para explicar el tema y la relación al mismo tiempo es mínima, esa es una clase virtual. Lo que ha sucedido en la universidad y en las escuelas son clases remotas. Ese término también hay que emplearlo con continuo. Cuando estemos con los alumnos, en nuestras clases remotas, no clases virtuales. Me comentan que ya están terminando, faltan solo dos personas para culminar la encuesta. Y el aprendizaje de servicio, colega, también es importante como metodología, no solamente para el proceso de educación. Se imaginan en la carrera de ciencias de la salud, en la carrera de ingeniería, invadiendo estos campos como metodología educativa, que vaya la mano del trabajo experimental, que son estas puramente la metodología en estas carreras. Ojo que el aprendizaje de servicio no es igual a trabajo comunitario o trabajo de campo. No se queda solamente en un aprendizaje basado en proyectos, sino viene a solucionar el problema que hay en el entorno. Viene a solucionar con la comunidad. Por eso es importante, si lo voy a aplicar, crear alianzas con facultades, con unidades de posgrado, con municipalidades, con escuelas, donde hay mucho servicio y mucho aprendizaje. Vladimir, te agradecemos por tu presentación. También agradecemos a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión. Los invitamos a seguirnos en la clausura, en lo que queda de este festival. Estamos pronto a llegar al cierre. Gracias a todos por su participación. Gracias. Gracias.